Ya voy a empezar, ¿eh? Bueno. Ya. Ya está. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy muy bien. Esa es mi presentación del video. Es la presentación que usaba yo cuando grabamos mis videos. Y ahorita se me acordó, ahorita que estaba yo empezando. Bueno, para no hacerlo más largo, como vamos a ver si conecta un poquitito más de personas. Un poco rápido y un poco tarde empecé la transmisión, pero vamos a ver qué tal. Ayer a lo mejor alguno no lo conoce, a lo mejor alguno no lo ha visto. El youtuber obviamente creador de contenido Dross, subió un video que me pareció bastante interesante. Como verán en el título, son las 7 comidas más insalubres e hipercalóricas del mundo. Más o menos para entrar en materia, ¿qué significa insalubres? Bueno, de primera mano, o sea, de antemano, por insalubres yo pensé que se iba a referir a la manera en que se preparan, a que no están bien, pero me di cuenta que prácticamente sí se refiere más que nada a lo que son hipercalóricas. ¿Qué es una comida hipercalórica? Bueno, de todos modos ahorita lo vamos a ver, pero para que entremos así bien en materia, una comida hipercalórica es una comida, es un alimento que tiene muchas calorías, así, en resumidos términos, ¿sale? Entonces, nada más para que estemos bien. No sé cómo se está viendo la transmisión porque me parece que se está trabando un poquitito. ¿No está fallando algo? ¿No se paraliza o algo? Bueno, vamos a seguir. Sí, es que me apareció aquí algo. A ver, permítame un momentito y ahorita continúo, ¿sale? Está muy, muy interesante el video. Y a mí, o sea, yo lo vi ayer y me gustó bastante, bastante. O sea, es un gran video. Yo la verdad tiene muchos años que sigo a este youtuber y me encantan sus videos. Y hoy sí que fue uno de los primeros youtubers que yo empecé a ver. Y la verdad es que tocó un tema que ya toca varios temas que ya luego vamos a video reaccionar y todo y vamos a analizar. Pero ahorita por lo pronto, pues. A ver, aquí está el problema. Es que salgo de los fotogramas. Bueno, de todos modos va a quedar grabado y
Y a ver, vamos a ver qué tal se va a ver la transmisión. Bueno, para no tardarnos y ya empezar, bueno, vamos, vamos directo a vamos a ver el video, ¿sale? Vamos a ponernos nuestros audífonos. Y siempre que me los pongo siento que como que se aplasta mi cabeza. Bueno, vamos a buscar la ventana. Disculpas por la tardanza, pero ya vamos quedando. Vamos quedando, vamos quedando. Ay, quedé al revés. Ahí está. Todavía nos estamos acomodando un poquitito al programa. ¿Sale? Así que, no sé. De los más chiquititos. Listo, va. Viñetas preferidas en internet es esta. El payaso de horror más famoso del mundo le recrimina a Ronald McDonald. ¿Crees que eres uno de nosotros? Me avergüenzas. Ronald retruca con la mejor respuesta del mundo. He matado a más gente que tú. Eso es verdad. De eso se trata este top. Los próximos minutos serán una oda al exceso, un monumento a la grasa. Todos quienes hemos hecho dieta intentamos contar calorías. Eso es algo muy importante. De hecho, había un lapso de tiempo en el que Dross lo que hacía era, no sé si lo vieron, si lo llegaron a ver, es que se puso así mamadísimo. Se puso mamadísimo y yo recuerdo que subió, que eso luego lo quiero reaccionar también. Quiero que lo veamos, que empezó a porque él tenía un sobrepeso pues muy grande y todo, y pues él hoy sí que ya tiene la experiencia para que, ¿cómo se llama? Para la pérdida de peso. Entonces es lo típico. De hecho, en uno de mis primeros videos yo recuerdo que una de las cosas más básicas para empezar a llevar un estilo de vida es más o menos tener una idea de cuántas calorías debemos de comer para que podamos llevar un control exacto. Entonces él lo dice por experiencia, porque pues ya ha llevado un plan alimenticio y ha tratado de comer un poquito más sano. ¿Sale? Bueno, perdón. Vamos a seguir. Aquí haremos lo mismo, pero a la inversa. Las contaremos para arriba. Y en la escala te mostraré, puesto por puesto, a potenciales asesinos en serie.
responsables de llenar arterias de porquería, de bañar entrañas en aceite y ser artífices de ataques al corazón en todas partes del mundo. Hoy vas a conocer cuáles son las 7 comidas más insalubres e hipercalóricas del mundo. Sí, es que así habla. Número 7. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento. Panchos, perro calientes. Cada país tiene una manera de llamarlo, pero el nombre por el que todos lo van a reconocer es hot dog. Y lo que vas a ver a continuación es lo que los amigos ibéricos en la audiencia catalogarían como una guarrada. Para nosotros, una cochinada. Y aún así, los adjetivos se quedan cortos para describir a este exceso que, en algunos puestos de comida, se ha hecho platillo común. Es que, exactamente, el perro caliente es un alimento que te lo puedes encontrar. Bueno, no he viajado a muchos lugares, pero en prácticamente cualquier lugar te venden, es como que muy básico, parte del menú callejero, del menú callejero. En un restaurante no sé si metan perros, bueno, nunca he visto, pero sí es así como de que es el alimento típico de la calle, y al igual que las hamburguesas, pizzas no tanto, pero es así como que es muy básico, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Presento pues al perro caliente más hipercalórico del mundo. Es decir, el perro caliente que tiene más calorías de todo el mundo. O sea, si por tu casa hay un puestecito que vende perros calientes, no, este tiene más calorías, así que no lo dudes. Vulgarmente y sin diplomacia, hot dog envuelto en tocino. El solo nombre ya es obsceno, motivo de escándalo. La salchicha ya hervida se envuelve en tocino. Se fríen a... Pero honestamente sí se ve rico. Es que sí se ve bueno. O sea, yo he comido perros así, pero bueno, ahorita no sé si lo va a decir, no me acuerdo muy bien, pero sí he comido esos perritos así que vienen con sus salchichitas enrolladas y todo, y están muy ricos. Pero aquí me imagino que debe ser así de buen tamaño. Abundante aceite y se sirve. Los hot... O sea, todavía que la salchicha, me imagino que es una salchicha esa hecha a base de cerdo. Todavía la envuelven con un poquito de grasa, con el tocino, que el tocino es otra grasita, y todavía lo fríen. O sea, imagínate la cantidad de grasita que te vas a comer. Debe estar bueno, pero obviamente es muy, muy insalubre, ¿eh? Así que aguas con... Porque esto yo los he visto en muchos lugares. Y todavía les ponen... Ajá. De hecho, este tiene quesito. O sea, todavía más calorías. Y todavía que en algunos lugares, no sé si en todos, que les agregan que mayonesita a los lados y que otra salsita por allá, y la catsup que es un poquito de azuquitar y todo. O sea, imagínense. Se me antojó, la verdad, pero pues es malo. Es malo, obviamente, en exceso, pero ahorita el tema no es ese, sino que como está hablando de comidas hipercalóricas, aquí el tema, o sea, yo quiero tratar este tema más que nada para hacer conciencia de lo fácil que es pasarse de comer, de comer hipercalóricamente, o sea, pasar tus calorías diarias, o sea, de una manera muy fácil, porque un perrito caliente como estos te los encuentras en casi cualquier lado, ¿eh? Entonces, ustedes ahí ya sabrán. Vamos a ver. Vas a seguir. Se envuelve en tocino. Se fríe en abundante aceite y se sirve. Los hot dogs de este estilo pueden llegar hasta las 700 calorías cada uno. Depende con qué. 700 calorías cada uno.
Bueno, para que más o menos vayan entendiendo, 700 calorías es, por ejemplo, dice entre 400 y 700 calorías. Para que vayan más o menos entendiendo el concepto de calorías, por si alguien no entiende, no sabe más o menos cómo medir y si son muchas y si son pocas, 700 calorías vendrían siendo más o menos la mitad de las calorías de una persona que se encuentra en pérdida de peso. Es decir, si te comes dos de estos, ya prácticamente llegaste a, o sea, ya llenaste tus calorías de mantenimiento. O sea, nada más para que se hagan una idea, que en total en el día nada más te podrías comer dos perritos si estás en una etapa de pérdida de peso. Estoy hablando de una manera muy general, no estoy diciendo que todas las personas sean de 1400 calorías, ahí pueden ser de 1600, 1800, hay personas que en pérdida de peso que a lo mejor tienen 2000, pero eso sí, como ya lo hemos platicado, depende mucho de las características físicas actuales de la persona. Estoy hablando del peso, la estatura, la edad y todo ese rollo que siempre hemos platicado. Entonces, siento que sí es importante que se comprenda este tema de las calorías para más o menos tener una idea. Yo, por ejemplo, actualmente, para que se hagan una idea, yo soy me encuentro en una etapa de pérdida de peso, entonces mi dieta oscila ahorita entre 1800 y 2000 calorías en déficit, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, imagínense, yo me podría comer nada más tres y estoy seguro que al ratito me va a volver a dar hambre. Entonces, nada más para que tengamos el contexto. Ah, y yo soy una persona que mide 1.72 y ahorita debo pesar como entre 82 y medio y 83 kilos, ¿sale? Entonces, nada más para que se den una idea. ¿Qué y cuánto se les sirva? Número 7. Número 6. ¿Qué se cree, es una hamburguesa? En el sexto puesto, sí. Y un rango más arriba que el hot dog, tenemos al sándwich más calórico del mundo. Lo sirven algunas cadenas italianas en los Estados Unidos. Esto le ha hecho más daño a la gente de ese país que la Cosa Nostra en 80 años de historia puestos juntos. Con 1530 calorías y 81 gramos de grasa, el submarino italiano de albóndigas es la viva imagen del exceso. Qué fuerte, 1530. Y son, creo que, como 3 o 4 albonditas. Bueno, ahorita creo que me parece que se ve mejor. 1530 calorías prácticamente es la comida de una persona más o menos de mi talla. Depende también de la actividad física, podría ser en déficit. Así que imagínense, solamente se podría comer una de estas. Una de estas nada más. Qué fuerte y qué rico se ve. Porque seamos honestos, la grasa hace que la comida brille, la grasa provoca que se nos antoje la comida, pero es una cosa que obviamente es mala porque hace que nos pasemos de las cantidades de calorías diarias, porque es muy fácil de ingerir, además que hace que la comida tenga buen sabor. Dale, vamos a seguir. Si no, me sigo desviando. Y qué buen video, de verdad. Me encanta. Aprovecho para aclarar algo. Obvio. Con el suficiente presupuesto, tú en casa podrías hacer un sándwich más calórico que este. Pero en este top estamos hablando de platos comerciales, de cosas que puedes ordenar en un menú cualquier día de la semana, no de chorradas como las que ves en esta foto. O sea, él aquí lo que se refiere es que son productos alrededor del mundo que tú puedes, por ejemplo, pedir de manera natural, ¿no? O sea, sin problema. No que obviamente
No es como la hamburguesota esta que se ve aquí, que es obviamente es parte de un reto de calorías y que igual de igual manera está gigantesca y no se la puede comer una persona. En cambio, el sándwich que está mostrando ahí es obviamente es personal, o sea, tú lo pides y ya te estás chutando esa cantidad grande de calorías. Entonces, nada más es intento explicarlo porque al principio cuando yo lo vi no le había entendido a ese detalle que dijo. A lo mejor ustedes ya, pero yo soy yo soy un poquito más lento para entender algunas cosas, ¿eh? Vamos a seguir. Por lo tanto, y hablando en serio, al mirarlo, tú lo encuentras apetitoso. Para gustos y colores no hay nada escrito. Pero comerte esto todo tú sin ayuda es una hazaña. Número 6. Número 5. Qué extraño, ¿no? Porque el jefe del quinto lugar... Este está súper interesante y ahorita vamos a hablar un poquito más de este porque este sí... Este es un tema, la verdad, que es muy controversial. Además, lo voy a repetir tantito. Qué extraño, ¿no? Porque el jefe del quinto lugar es ni más ni menos que una ensalada. ¿Ensalada? Oh, sí. La más calórica del mundo. Preparada por la cadena Cheesecake Factory, que probablemente haya... Aquí, a un paréntesis. Ese Cheesecake... A ver, porque soy un poquito malo pronunciando. Es Cheesecake Factory. Es la tiendita. No sé si alguno de ustedes llegó a ver esta serie muy famosa que se llamó The Big Bang Theory. Que la novia de Leonard trabajaba en Cheesecake Factory. De hecho, yo pensé que ese lugar era así como que no existía, ¿no? Era así como que no, como que se lo habían inventado. Ya luego con el paso del tiempo, lo fui viendo en otros videos y otras cosas así, me di cuenta que sí, que es real, que sí existe y que sí, y que ojalá ya algún día tenga la oportunidad de visitarlo porque todo lo que servían ahí se veía muy bueno. Obviamente todo con medida y con mucho cuidado, y tratando más o menos de calcular que está rico, pero vamos a ver. Dicen que es una ensalada, yo pensé que solamente vendían pastelitos, o postres, así por el nombre, más que nada. ¿Es qué? ¿Cheesecake? ¿Qué es un...? No sé qué es. Me imagino que es una especie de... Algo así como... fábrica o algo así de pasteles, ¿no? Sí, ya veo que... Ya, ahorita lo acabo de ver, ahorita dice restaurant, bakery, y bar, ¿no? Ahí está. Ya, para que se me quite lo güey. Ha matado más gente en los Estados Unidos que Al Qaeda e ISIS puestas juntas. Sirva como abrebocas. La versión que tienen de la famosa ensalada Santa Fe contiene 17 gramos de grasa saturada y 2.636 miligramos de sodio. Ese es un... 2006 miligramos son como que si agarraras 2 gramos de sal prácticamente. Y 2 gramos de sal sí es bastante, la verdad sí es bastante, en especial que es una sola comida. Pero pues bueno, eso sí ya va variando de persona a persona, ¿eh? Pero ese es el tema del sodio, es un tema igual muy interesante que ya más adelante vamos a tocar. Pero ahorita vamos a concentrarnos en la ensalada, que por cierto... Eso de que hay personas que van, personas intentando ser, llevar una dieta más sana y todo, y pues no es que la rieguen o no es que la estén, no es que, ¿cómo decirlo de manera bonita? No es que se hagan los feed o algo así. Lo que pasa es que obviamente cuando se lleva un régimen quieres hacerlo, cuando eres nuevo llevando un régimen alimenticio, quieres hacerlo todo perfecto. Entonces te vas a comer en un restaurante y pides que la pechuga a la plancha, que la hamburguesa vegana,
y se te ocurre también pedir, por ejemplo, una ensalada así, y de repente ese concepto engañoso de que como es sano, como es pechuga, que como es ensalada y como es hamburguesa vegana, quiere decir que tiene menos calorías y por lo tanto no vamos a subir de peso. Pues no, pues no. Resulta que sí, en muchos restaurantes, y nos vamos a ir de repente a analizar algunos, venden ensaladas que rebasan por mucho las cantidades de calorías que debes de consumir por comida, ¿no? Entonces, nada más para que nos hagamos una idea, no siempre pedir una ensalada puede ser lo más sano del menú. Yo siempre soy de pedir más o menos lo que es carne y todo, o sea, carne que esté, pues, ¿cómo decirlo?, limpia, ¿no?, que esté magra. Y pero pues obviamente, pues no tanto por llevar la dieta, sino porque yo tengo ese gustito de comer la carne, echarle salsitas y todo, más allá de comer mucha lechuga, muchas verduras, así como las que son necesarias. Pero yo creo que, pues, cuando vas a comer en un restaurante, lo que quieres es como que satisfacer ese antojo, ese momento de pues, no sé, de destrampe, por decirlo así. ¿Sale? Entonces ya, vamos, cierro paréntesis. Vamos a seguir. La cantidad brutal de aderezos y los ingredientes entremezclados en una montaña que quizás sea mejor dejar mal entendida. Sí, es que la mayoría de los aderezos son grasita, o sea... El primer aderezo que por lo regular nos pasamos porque nos gusta mucho es la mayonesa. O sea, la mayonesa, mucha gente, que ya hicimos un video de mayonesas, por cierto, lo pueden pasar a ver aquí. Si están en Facebook o si lo están viendo en otra red, ahí tengo un video de mayonesas donde digo las cualidades de cada una y todo, y lo fácil que es pasarse de... consumiendo mayonesa. Entonces, a estas cosas, para que sepan ricas, como son, por lo regular, son verduras con carne de pechuga de pollo, lo que hacen es, les echan muchos aderezos que son obviamente grasa, para hacerlos más ricos, vamos a decirlo así, hiperpalatable es el concepto, pero para hacerlo más rico. Entonces, te venden así como que, ay, sí, la ensalada fit, pero te la rellenan ahí de aderezo, que el aderezo ranch, que es prácticamente es mayonesa, y que la crema, que, o sea, ya se vuelve una cosa, como dice Dross, una cosa grotesca. Avance. Hacen de este plato individual una bomba de 1720 calorías. Se superó. Número 5. Superó al que era el otro, ya se me olvidó. Que era, sí, el sándwich, ¿no? El sándwich de albóndiga. Y obviamente también te lo esperas, ¿no? Es un lugar donde venden pastelitos, todo debe estar muy rico. ¿Será que es la ensalada? Porque honestamente a mí, no, y no es nada que ver con las verduras, sino porque no le veo mucha forma. A mí, honestamente, a mí no se me antoja. Se ve muy mala. Y muy mal presentada. O sea, no, la verdad no se ve muy, muy antojable. Así que digas, ay, qué rico, se me antojó la ensalada de Cheesecake Factory de 1720. No, mejor me como un sándwich en mi casa. Uy, está en el anuncio. Número 4. Ya pasamos por los hot dogs, los sándwiches e incluso dimos una inesperada pero necesaria visita a las ensaladas. Le toca el turno a los dulces. Y es otra cadena estadounidense llamada Keck Stick House, la que tienen... Esa no la conocía. El menú, el postre más degenerado del mundo. Otra vez, repito, este no es un top en el que hablo de bobadas improvisadas como esta, que hasta tú mismo puedes superar si tuvieras el presupuesto y el tiempo para hacerlo. Esto es sobre platos que se pueden pedir en un menú cualquier día de la semana.
Es la torta de zanahoria a la moda de la cadena Keck, la que con sus 2000... Para empezar, aquí, bueno, vamos a terminar. 344 calorías arrebata el cuarto puesto. Se prepara con 65 cucharadas de... Bueno, primero que nada, yo tengo un problema con la gente que piensa que... No un problema, pero tengo así como que una controversia con la gente que piensa que el hecho de ser zanahoria o ser un pastel de calabaza o ser qué otro aparte de zanahoria y calabaza o ser, dulces de yo qué sé, ¿no? Aquí hay muchos dulces igual típicos y todo. Siento que la gente cree que por el hecho de ser calabaza, ser zanahoria y todo, es sano. No le quito un poco el crédito por estar hecho de zanahoria, pero por lo regular para darle sabor a una verdura e incluso incrementarle el sabor a las frutas, lo que hacen es agregar un montón de grasa, en este caso, como dijo Dross, es mantequilla o manteca, y un buen de azúcar para que levante ese sabor y tenga ahí ese saborcito para que nos atrape. Por eso hay que ser un poco, pues, ¿cómo se dice? Objetivos al momento de elegir una comida. No por el hecho de que sea verdura, de que esté hecha a base de verdura, significa que va a tener, que es sano, que es bueno. Porque parece, la verdad, a veces una tontería que yo lo diga, pero yo, y se los digo así honestamente, yo llegué a pensar que este tipo de comidas como los pasteles de zanahoria eran sanos por el simple hecho de tener zanahoria. Entonces, y a que además los puedes comer libremente. Así que mucho ojo con eso, porque como estamos escuchando, les agregan un montón de cosas que, pues la verdad, no deberían... No es que no debería, pero no nos aporta nada. Lo mejor es comer la verdura o la fruta tal cual nos las ofrece la naturaleza, ¿no? Vas a comer una zanahoria, la rayas, la picas, un poquito de limón, si te la quieres comer cruda y todo, y adelante, muy rica. Entonces, es un pequeño tip. Así que no se vayan con la finta de que por ser pastel de zanahoria es sano. No, ni es sano, ni es fit. Y tiene un montón, un chingo de calorías, de verdad. 2344 calorías, o sea, me rebasa. O sea, tendría yo que estar en prácticamente una etapa de vamos a llamarle así, de volumen, para que yo pudiera consumir esta cantidad de calorías. Nada más para que se hagan una idea. Y yo podría ser que yo pudiera oscilar hasta en las 2500 calorías. Entonces, si me como este triangulito de pastel de zanahoria, aparte que no me aporta nada de proteína, o sea, al ratito me va a volver a dar hambre y ya me acabé todas mis calorías. Nada más para que se den una idea de que es más o menos el promedio de las calorías de una persona. Supera un poquito más las calorías de una persona común y corriente. O sea, en resumidos términos. Vamos a seguir viendo. Vamos a retroceder tantito. Moda de la cadena Keck, la que con sus 2344 calorías arrebata el cuarto puesto. Sí. Se prepara con 65 cucharadas de azúcar y una barra y media de manteca. Sí, ahí está. Número 4. Manteca. Qué fuerte. En su defensa se ve rica. Se ve rico el pastel, la verdad. Sí se me antoja, la verdad, pero así una pequeña rebanadita para quitarme un poquito la idea. Es lo único que pudiera decir, ¿eh? No estoy diciendo que no lo coman, que no sé qué, pero cómanlo con medida o aprendan más o menos a calcular cuánto van a comer para que se puedan comer este y otros alimentos, ¿eh? Porque también de eso se trata, de a veces de sacrificar la caloría de una comida por otra. Entonces, pues más o menos para que ahí tengamos la, ¿cómo se llama? La idea de cómo podemos llevar una alimentación un poquito más llevadera. Así que vamos a seguir viendo.
número 4. Número 3. Luego de todo lo visto, no creerás que viene en el tercer lugar. Parece ser que el Cheesecake Factory se venga de la humanidad y vuelve con furia para quedarse en el tercer lugar con una muy, muy mórbida y muy perturbadora tostada francesa estilo brûlée. Si vas a una sucursal de la cadena y ordenas esto, que sepas que el plato que te van a servir está compuesto de 5 huevos, una barra completa de manteca, 2 cucharones de sirope, un cucharón sopero de vainilla y un par de otros ingredientes raros que mejor ni nombrarlos. En pocas palabras, te estarás comiendo un plato de 2.780 calorías. O sea, ¿saben por qué me asombro? Porque 2.780 calorías, o sea, ya superaste todavía un poco más de las de tus calorías del superávit, ¿no? O sea, ya superamos las de mantenimiento, las del superávit, y sigue creciendo. O sea, sí es bastante. Por eso a mí me asombra que solamente una comida, algo tan pequeño, un postre, te lleve tantas. Y luego por eso a veces de repente nos confiamos y decimos, es que estaba chiquito lo que me comí, estaba bien chiquito, ¿cuántas más calorías va a tener? Precisamente porque están hechas de esa manera para que sean hipercalóricas y sean agradables al paladar, es que ocurre que nos confiamos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de consumirlo. Obviamente, pues aquí en México, aquí donde vivimos, no sé si hay de estas tiendas del Cheesecake Factory. Estaría bueno averiguarlo. Vamos a ver. Cheesecake Factory, México. Vamos a ver si hay. Bueno, sí, hay uno en Ciudad de México. Bueno, cuando vaya por ahí de Ciudad de México, a lo mejor lo voy a probar. Pero qué fuerte y qué canijo, ¿no? 2.780 calorías en una comidita. No, qué barbaridad de comida. En su defensa, como el otro, se ve bueno. Esto sí se ve bueno y no como la ensalada y el, ¿cómo se llama? El primero que fue, ya se me olvidó, que sí, recuerdo que sí estaba bueno. Era un perrito. O sea, no soy muy fan de los perritos, pero sí, sí de los postres. Yo soy muy postrero. Yo la verdad sí, no los consumo tanto, pero hay días que sí, y sí que me dejo ir, obviamente tratando de cuidar las cantidades de calorías y más o menos ahí, que yo sepa que me van a cuadrar con las demás de la semana. Número 3. Me faltan 2 más. Número 2. Es hora de hablar del lugarteniente de este top. Regocíjate, porque le toca el puesto a una pizza. Pero no cualquiera. Estamos hablando de la más dañina e hipercalórica del mundo. Si este top fuera la mesa redonda, estaríamos hablando de Sir Lancelot. O sea, del sujeto que viene antes del rey. Esto se sirve en varios lugares. Pero la versión más indecente, la más impúdica, asquerosa, obscena y deslenguada, es de la cadena Pizza Hut. Te presento al Hot Dog Pizza. Cada slice, es decir, cada pedazo, tiene 460 calorías. Siendo que se divide en 8 porciones, estamos hablando de una pizza de 3.680 calorías. En un intento vil de homicidio legal. Les cuento algo. Yo me puedo comer media pizza. Me puedo comer media, tal vez un poco más,
Y en buenos tiempos yo creo que hasta me podía yo comer una. No la hago ya desde hace mucho, pero sí me puedo comer una yo solito. Y sí, obviamente, cómo no iba uno a estar bien grandote es que es fácil, y es que como es pura harina, como que da la harina de la pizza y todo por los ingredientes y las grasitas y todo. Aparte que está rico, y que honestamente ya se me antojó, pero aparte de que está rico, hace que no, como que, sí, obviamente al ser un carbohidrato simple, que es la harina, pasa muy rápido en el estómago y te da la sensación de que no te llena, o sea, que no te sientes, que no te da esa saciedad que, por ejemplo, te da una proteína, una carne de res, de puerco y todo, o sea, es de pollo también. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? De que este tipo de comidas, pues están hechas especialmente para pasarlo. Dijo algo que sí quiero puntuar, por ejemplo, que dijo Dross, es que 400 y tantas calorías, ¿no? 400 y tantas calorías. Obviamente, si tú eres una persona con 2000 calorías y a lo largo del día te comiste tus 1600 bien medidas y siendo realmente honesto, y te vas a comer una rebanada nada más, y eres obviamente una persona de 2000 calorías, pues obviamente empata, bonito, empata exacto en tu contenido energético, perdón, en tu gasto energético. Entonces, pues más que nada es cosa de, pues no es de ser un poquitito consciente de que vamos a comer de más y todo eso, ¿vale? No estoy diciendo que sea malo, pero si son como yo que se pueden comer una pizza, mejor no se coman esta porque sí, qué pesado, ¿no? Y qué fácil pasarse de calorías. Tristemente, así es el mundo y si queremos estar bien de salud y bien de ánimos y tener energía y obviamente ya de último, ¿no? Ya vernos un poco mejor, pues sí hay que cuidar lo que comemos. Así que, pero en su defensa, en su defensa de nueva cuenta, se ve rica, se ve muy rica, se ve muy rica. Creo que son como salchichitas las que tiene aquí. No sé si se logra ver el puntero. Se ven unas salchichitas así como que empanizaditas. Así sí se ve el puntero. Ahí está, vamos a seguir. Pizza Hut. Encima, provee al cliente de tarros con salsas que definitivamente no le hacen la cosa más fácil al tiempo de vida sobre este mundo que tiene cada uno. ¿Cuáles son los ingredientes? A simple vista es obvio, pero huelga decir que no hay servilleta sobre la faz de este mundo en la que se pueda poner un pedazo de hot dog pizza sin que ésta quede empapada de grasa. Número 2. No, pues sí. Viejo, estás usando un navegador aburrido y lento. Esa madre hace que te encontres a viejas. Mejor usa Ay, Opera Hey. Qué anuncio. Ahí en el número 1. Qué interesante, porque el número uno, ve, o sea, tenemos que son 9 minutos 44 y le quedan, ¿qué? Casi 5 minutos de video. O sea, nada, para que nos demos una idea de qué tan interesante podría estar esta comidita. Vamos a ver, vamos a probar. Luego de hot dogs, pasteles y pizzas, el campeón mundial, te informo de entrada, es una hamburguesa. Ah, pues obvio. Una muy especial. Habiendo llegado ya al primer lugar, hay que bajarle un poco el tono al humor, porque este plato mató a una persona. Sí, cierto. Ocurrió en el restaurante de Las Vegas, Ataque al Corazón. Sí. O sea, así Así se se llama. llama. El gran motivo de este lugar es hacer una mortal apología al exceso estadounidense.
John Basso, el chef y fundador, nos cuenta sin sonrojarse. Soy el único en el mundo que le dice en la cara a sus clientes que mi comida es mala, que no la deberían consumir y que probablemente los vaya a matar. Pues no la venda. Bueno, yo creo que va a decir, no, pues alguien la tiene que vender. Sí, es lo que yo pienso, de que, no sé, si sabes que algo es malo, pues no lo vendas, ¿no? Yo pienso, pero eso es una manera tal vez muy simple de pensar. Sin embargo, pues, bueno, vamos a terminar el video antes de dar más mi opinión. Como si sus palabras fueran proféticas, en el año 2013 ocurrió. Ah, o sea, él dijo la frase, ¿no? Que mi comida te puede matar, y luego en 2013 se muere una persona como tal. Qué fuerte. A matar. Como si sus palabras fueran proféticas, en el año 2013 ocurrió. Hay que entender que el restaurante de John es básicamente una encarnación del mundo real, a esos desafíos que muchas veces hemos visto en series cómicas de TV. Esos que dicen, si logras comerte nuestro especial, te puedes ir sin pagar. A ver, vamos a ver. Según dice, dice Heart Attack Grill, o sea, es el menú del lugar, ¿no? A ver. Dice que tiene la simple, la doble, la triple, o sea, no en el nombre, dice Bypass Burger. ¿Por qué se llamará Bypass? Bueno, para quien no sepa, el Bypass, en términos, ¿cómo podríamos decir? De un gastroenterólogo, es el cuando se corta como tal una parte del estómago y se conecta el intestino de una manera muy especial. No entiendo muy, o sea, sí he visto obviamente el procedimiento en videos y todo, pero de hecho en próximas reacciones vamos a hablar sobre ello, que ayuda a reducir el tamaño del estómago. Entonces, no sé por qué el nombre, o sea, si hace referencia a eso, ¿no? De que es bypass, o sea, de que, ¿qué va a hacer? ¿Te va a encoger el estómago? ¿O a qué se referirá con la palabra bypass? ¿No? Primero que nada, ¿qué es bypass? Bueno, no vamos a salirnos del tema, vamos a terminar de ver este. A ver. De eso exactamente se trata la hamburguesa cuádruple bypass de 10.000 calorías. 10.000. Un hombre de casi 2 metros de estatura llamado John Alleman intentó hacer el desafío y, a medio camino, cabeceando y visiblemente... O sea, 10.000 calorías en una hamburguesa que prácticamente, bueno, viendo el tamaño del sujeto, debe ser como una hamburguesa así. Sí me la podría comer, pero 10.000 calorías. O sea, tendría yo que, más o menos, que dejar de comer toda la semana para que pueda compensar ese exceso calórico de comida, ¿no? Suponiendo que soy una persona de 2.000 calorías, que es más o menos el promedio de una persona, tendría que dejar de comer 5 días para poder compensarlo. O sea, es decir, planteándolo en el mundo real, ¿no? Plantear el mundo real, tendría que decir, no, pues hoy, el sábado me voy a echar una hamburguesa, ¿qué? Cuádruple bypass. Entonces no voy a comer lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el sábado voy y me la como. Ah, te vas a comer tus 10.000 calorías solo de la hamburguesa y te vas a pedir una coca sin azúcar para que no, para que no te vayas a pasar. Y que podría ser obviamente muy, muy correcto, ¿no? Porque imagínate, si te pides una coca normal, te vas a sumar unas 200, 300 calorías extra. Entonces, nada más para que hagas conciencia, mejor te tomas tu coquita sin azúcar o cualquier otro refresco, también con agua. No estoy haciendo promoción de nada. Ojalá y me pagaran. Pero sí, o sea, ¿qué necesidad? O sea, obviamente, a lo mejor este señor, a lo mejor es un hombre como de
por la estatura, el tamaño, a lo mejor sus calorías de mantenimiento podrían ser de 3,000, ¿no? Podrían ser de 3,000. O sea, tendría que haber dejado de comer mínimo unos 3 días y medio para que se la pueda echar. Entonces, ay, no comer, perdón, y comer normal, por decirlo así, comer justo el resto de los días para que sean sus calorías de mantenimiento. De mantenimiento. Pero esto pasa rápido y luego te tomas otra cosa. Y luego a veces nos preguntamos, ¿por qué no pierdo peso? ¿Por qué no bajo de peso? Porque las calorías son muy fáciles de consumir en la comida rápida, que obviamente es súper, súper calórica. Yo no dudo que en algún negocio local de por ahí de donde ustedes estén haya hay una hamburguesa similar, porque ahorita por lo regular, con tal de hacerlas un poco más ricas, les meten el aceite, les meten el quesito, les meten el ¿cómo se llama? la grasa. Entonces, no estoy diciendo que ay sea malo comer grasa como tal, porque de alguna manera es necesario, pero obviamente todo con medida, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos, porque si no, no puede pasar lo que este señor. Y yo creo que realmente lo que le afectó como tal fue el exceso de grasa, porque hay los procesos, ya más adelante, igual, todo más adelante, porque sí son muchos temas, pudiera ser que el hecho de consumir la grasa en el momento pudiera haber representado de alguna manera la gota que derrama el vaso, ¿no? En su situación física, en su situación de salud. Entonces, que evidentemente el señor tiene un sobrepeso. No lo juzgo, pero sí, obviamente, sí es peligroso, ¿no? Hay que cuidarse, amigos. Hay que echarle ganas al plan, hay que echarle ganas al ejercicio, porque es feo no a veces poder comer lo que uno quiere porque está enfermo. Entonces, nada más para que seamos conscientes de que no necesariamente tenemos que renunciar, simplemente limitarnos un poquitito más. Pero vamos a terminar de ver el video. ¿Vale? Vamos a rezarle un tantito. Intento hacer el desafío y, a medio camino, cabeceando y visiblemente derrotado, sufrió un infarto al corazón y murió de camino al hospital. Wow. A años de ese incidente, la cuádruple bypass... O sea, no mala suerte, malas decisiones más bien. No, o sea, no me burlo de la persona ni de la situación ni nada, pero es que, pues es lo obvio, ¿no? O sea, sonrío tal vez y me río por nerviosismo, porque nadie, yo creo que todos estamos muy propensos a caer en esto. Nada más... pues lo dicho, ¿no? Hay que cuidarse mucho. Sufrió un infarto al corazón y murió de camino al hospital. Ya, queriendo corregir mi error, no, qué mal. A años de ese incidente, la cuádruple bypass sigue en el menú. Y cualquier persona la puede ordenar. Es que no necesariamente la hamburguesa como tal te puede, o sea, seguramente lo mató. Lo que pasa es que evidentemente el señor ya traía unos algunos problemas de salud, ¿no? Es solamente a veces observar a las personas y ver que evidentemente arrastran problemas de salud relacionados con la obesidad. ¿A qué me refiero? A diabetes, una dislipidemia como colesterol alto, que muy probablemente fue su caso, triglicéridos altos, no sé, o sea, hay tantas cosas que obviamente pueden ocasionar, o sea, el ser obeso, tener exceso de grasa en el cuerpo, te hace más propenso a sufrir enfermedades, por lo tanto, no es muy sano vivir con sobrepeso toda la vida, ¿vale? Acorta nuestra vida de alguna manera y nos deja muy expuestos a cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? Por eso hay que cuidar. Vamos a seguir.
El señor Basso creó la óctuple bypass de 19.500 calorías. Sin embargo, no cuenta porque no es un platillo que se sirva comúnmente. No está en el menú. Fue simplemente algo que este señor hizo para entrar exitosamente en el libro Guinness de los récords. O sea, no, o sea, tú no puedes decir, o sea, según, con tal de hacerse famoso, de tener su récord Guinness y todo, y hizo como que una que tiene 16.000 calorías, con tal de que, ¿cómo se llama? De ganar, así que relevancia, ¿no? Pero pues no cuenta porque, y no la metieron en el top porque pues no la puedes pedir en ese lugar. Triste, pero... O sea, triste que sea algo así, pero pues... pues eso es lo que a veces la gente solicita. La pide comer cosas más ricas todavía, más intensas. ¿Qué es más intenso? Con más grasa, con más aceite... Más, ¿cómo se llama? Más condimentos, más aderezos. Condimentos no tanto, sino aderezos, perdón. Entonces, nada más para que ahí veamos qué onda. Desde el año 2013 a la fecha, dos personas más han sido hospitalizadas por intentar comerse la single bypass. O sea, todavía hay, sigue gente intentando comer esto. O sea, si van a... ¿cómo se llama? A este lugar no se lo vayan a pedir, por favor, sote, porque no sabemos cómo estamos de salud. Qué fuerte, qué cosa más mórbida, diría Dross. Han sido hospitalizadas por intentar comerse la single bypass. O sea, la chiquita, ¿no? La chiquita, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Qué miedo. John Basso fue citado diciendo en la televisión: quiero que la gente se muera en mi restaurante. No, me encantaría levantarme una mañana, abrir la puerta y que nunca más venga nadie a este lugar. Quizá entonces la gente habrá aprendido la lección sobre la comida chatarra y el daño que hace. Su restaurante, sin embargo, no solo es una gran atracción de Las Vegas, sino además un éxito inmenso. Oye, hay un dato que vi aquí que acabo de ver. Me acabo de picar. Dice, sino además un éxito. Dice, fighting anorexia. O sea, peleando, con, me imagino, contra la anorexia desde 2005. O sea, me imagino que hace referencia a que si no traes apetito, ¿no? Porque eso al fin y al cabo es la anorexia. Aquí, ahí te va a provocar que la comas. Honestamente, no sé qué pensar de su hamburguesa. No se me antojó mucho si no lo hubiera dicho desde el principio. Pero pues, no sé, a lo mejor y como son fotografías y todo eso, pues no se me antojó tanto. Habría que verlas personalmente. Tu inmenso. No se me antojó. No. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Bueno. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Por favor, hazlo. Eso me ayudaría mucho para continuar creciendo. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Quiero enviarle un agradecimiento a mi amigo El Gordo Friki, fundador de La Grasa, quien fue el que me dio la idea para hacer este video. Muy bueno. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Uy, ¿cómo sabe que es de noche? Ay, pues qué interesante, muy interesante el video, muy bueno. La verdad es que yo cuando lo vi, a mí me entretuvo muchísimo. Y me gusta a mí todo este rollo, todo este tema de reaccionar a,
a las comidas y todo eso. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Ojalá que lo vean con calma en sus casitas, que no se les antoje algunas cosas como a mí. Les invito a que vean el video, obviamente, en la plataforma para que se reproduzca ya. Obviamente, yo creo que no le hace falta que yo lo anuncie tanto, pero pues sí que es de colegas, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Pues yo me despido, nos vemos en el próximo video, a lo mejor mañana, a lo mejor pasado, pero voy a tratar de estar ahorita que me encuentro haciendo otras actividades con respecto a mi titulación, pues ando un poco, pues un poco ocupado y un poco atareado con el tiempo y demás actividades, pero pues me gustaría poder seguir compartiendo mi tiempo con las personas aquí, las poquitas que se van a conectar, con las 200, 150 que logran ver el video. El video, ¿cómo se llama? Después, ¿no? Yo les, gracias, de verdad, muchas gracias por ver mis videos, por ver mi contenido. Mañana, sí, yo creo que sí, mañana sin falta, voy a subir un video, muy interesante, de un análisis de un versus de algunos productos. Y pues nada, sería todo. Nos vemos y hasta la próxima.